Se realizó un recorrido de obras en el cantón Guamote, una de ellas la construcción de un mirador turístico. En el cantón Guamote se realizó un recorrido de obras entre el alcalde y técnicos responsables. El mirador turístico es uno de los atractivos que se ejecuta en Guamote. Es la obra que estamos ya terminando para que pongamos al servicio de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Así como ustedes ven aquí, esta obra tiene un costo de $160,000, más o menos, y consiste en remodelar todo este espacio, capaz de que de aquí se ofrezca una vista panorámica de la ciudad de Guamote, y de esta forma atraer a los turistas, porque hoy por hoy el tema turismo es un tema fundamental para el desarrollo de los pueblos. $157,000 es el presupuesto asignado para el mirador turístico, mismo que consta de un parque recreacional infantil. Se ha trabajado con la mayor predisposición de uno. Se empezó con un presupuesto de $157,000. Hemos venido haciendo todo lo posible para terminar. Se está poniendo todos los materiales de acuerdo al presupuesto, materiales de calidad. Se ha venido avanzando con la obra, ha habido algunos inconvenientes que con fiscalización, al igual que con el administrador del contrato, se ha tratado de solucionar. Se ha venido solucionando los inconvenientes de la obra. Es una de las obras que se ejecuta con total transparencia, menciona Luis Chuquimarca, alcalde del cantón Guamote. Estamos aquí viendo los avances, estamos ya con los últimos, las últimas actividades o trabajos de obra civil, lo cual estamos poniendo a exposición de los medios de comunicación y del pueblo de Guamote para que estas obras sean obras ejecutadas de manera transparente, de manera socializada, y de esta forma ir empoderando de las obras del municipio de Guamote como ciudadanía en general.